A ti, oh Dios, bendecimos en este día y te damos toda gloria, poder y alabanza. Tú eres un Dios de bondad, bueno y misericordioso. Por tanto, venimos ante ti con mucha libertad, porque sabemos que la sangre de Jesús nos hace acto para poder clamar a ti en este día. Rogamos que la buena sangre del Cordero que quita el pecado del mundo purifique nuestro ser, que perdones cualquier iniquidad que se haya cometido contra ti cuando las cometemos a sabiendas o sin saber. Te pedimos, buen Dios, que en el nombre de Jesús tú nos ayudes, que en este día tú nos des paz y tranquilidad, que tú nos puedas, Señor, hacer recordar cada una de las palabras que tuvimos la oportunidad de escuchar en las clases. Y rogamos, buen Dios, que en este día todo lo que se haga sea para la gloria de tu santo nombre. Rogamos por aquellos que vienen de camino, de igual manera apresura su caminar. Rogamos, Señor, que bendigas cada maestro, cada estudiante de este instituto, y que todo aquel que ha venido a este lugar en este día pueda ser bendecido por ti. Oh Dios mío, te glorificamos una vez más y te damos toda gloria, porque sabemos, oh Dios, que tú siempre nos escuchas. A ti sea el honor desde ahora y para siempre. Amén y amén. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde, estamos listos. ¿Quién va a ser? Los invito a leer la palabra de Dios con reverencia, nos ponemos de pies. 1 Corintios 6:11. Y esto eras algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Amén. Gracias te doy, Señor, en el día de hoy, Señor. Te pido humildemente, Señor, que ponga, Señor, en mí, Señor, ese sentimiento que tú has puesto toda esta semana, Señor, de entregar esta palabra, Señor, de entregar este pensamiento tuyo, mi Dios. Yo no voy a decir absolutamente nada en este día de hoy que no venga de acuerdo a tu palabra, Señor. Gracias, mi Dios. Amén. Hermanos míos, voy a hablar sobre el título Deja el pasado. Y voy a hablar alrededor del tema Los injustos y los justos. ¿No? Voy a tocar 4 puntos dentro de mi tema que trata de lo que éramos, de los lavados, los santificados y los justificados. Sí, Señor. Okay, yo, como dije antes en el principio, no pienso hablar nada de mi pensamiento. Okay, las cosas que están aquí son lo que dice la palabra del Señor. Okay, y lo voy a llevar a un par de versículos para que veamos qué es lo que el Señor nos quiere decir. Nos dice en este orden: sabed que cuando eras gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de las potestades del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de la desobediencia. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Amén. Esto es lo que éramos nosotros, hermanos. Esto es lo que nosotros éramos, todos nosotros. Éramos hombres viciados, éramos engañosos, éramos enfermos a muchas cosas, ¿no? Pero ahora dice el Señor, nos dice, hacer morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también estuvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Ya no, hermano mío. La palabra de Dios nos dice, En otro tiempo, cuando anduvisteis, la palabra de Dios nos dice, ya no, ya fuimos lavados, ya somos hombres nuevos, ya por la sangre de Cristo hemos sido renacidos del agua a un nuevo ser. La palabra de Dios nos dice, no más, nos dice que somos justificados, nos dice porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de las concupiscencias, perdón hermanos, y deleites diversos, viviendo en malicia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, de nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de injusticia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, hermanos míos. Eso es lo que la palabra de Dios nos dice. Se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres. Hermanos míos, por la regeneración que nos da el lavado del Señor, somos hombres nuevos, ¿no? El Señor nos dice, no como hombres aborreciéndonos unos a otros. Hermanos míos, dentro de la iglesia, aún dentro de, entre nosotros mismos, se ve que hablamos mal del otro hermano.
se ve el chisme, hermano mío. Se ve las habladurías, se ven los comentarios. Dentro de la iglesia el Señor nos dice, ya no, ya basta. Y el Señor me dio este pensamiento de hace una semana, cuando yo tenía justamente un problema, cuando andaba con esos, como decimos, que me llevaban, ¿no? Con esas iras que uno no debe dejar. Yo decía, Señor, más no puedo hacer yo. Más yo no puedo, porque yo pongo de lo mío, pero yo no puedo cambiar a nadie. Entonces el Señor me llevó a este versículo y me dijo, cuando éramos lo que éramos antes, me llevó a este versículo, deja la vida antigua. Deja todo este pasado, ya no. Ya el Señor nos lavó, ya el Señor nos justificó, ya el Señor nos santificó. Gloria a Dios. Dios es santo, hermanos míos. Dios es santo, Dios nos santifica por medio de su palabra. Dios nos renueva, Dios nos justifica. La justificación de Dios quiere decir que Dios ha hecho justo lo que era injusto. Eso es lo que Él ha convertido a todos nosotros que éramos hombres injustos, hombres rebeldes, que éramos extraviados dentro de este mundo, que éramos perdidos a muchas cosas, a la avaricia, a los pecados de la carne, a los pecados de todo tipo de pecados, hermanos míos. Pero el Señor dice, ya no. Ya el Señor nos ha hecho justos, nos ha limpiado, ya el Señor nos ha lavado, ya el Señor nos ha bendecido grandísimamente, hermanos míos. Entonces, ¿por qué seguimos en lo mismo? ¿Por qué seguimos revolcándonos en el mismo lodo? ¿Por qué seguimos con los mismos malos pensamientos que teníamos antes de venir a los pies del Señor? ¿Por qué seguimos con las mismas malas ideas? ¿Por qué seguimos planeando cosas malas contra los hermanos? ¿Por qué seguimos en lo mismo, hermanos míos? Dice, la conclusión de esto es que el sacrificio de Cristo quita todo el pecado. No hay pecado, hermano mío, que tú tengas, tú y yo, no me voy a excluir, no hay pecado que tengamos tú y yo que el Señor no pueda limpiar. Y si el Señor limpia tus pecados, ya no vuelvas atrás. Sigue para adelante, hermano mío, sigue para adelante. El Señor quiere hombres dispuestos que sigan el camino que los ha trazado, sin volver atrás. Os invito a ponerse de pie para una última oración, hermanos míos. Y les repito, todo esto es palabra del Señor. Hebreos 10:22 nos dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Sí, Señor. Gracias a Dios Todopoderoso te doy en el día de hoy, Señor. Te pido otra vez, humildemente, Señor, que bendigas una vez más a toda tu iglesia, Señor. Que la fortalezcas y la edifiques, Señor, como tú quieres que sea tu iglesia, mi Dios. Solamente te doy gracias, Padre, gracias, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Hermanos, los invito a seguir adelante. Dios es bueno.